regresamos. Como una gota de la lluvia fluye al lago o al mar. Yohai kumamuniku, atung mamachamanta, ipaimang mi kutisaku, hok sotok paramanta, atung kuchama ring. Nosotros venimos de la diosa, nosotros venimos. ¿Qué tal, amigos? Pues continuamos con este interesante tema de la energía masculina. En este momento no nos alcanza el tiempo para seguir repasando cada uno del resto de los arquetipos, más sin embargo vamos a cerrar este tema en este momento. Nos falta analizar el arquetipo del monje, el arquetipo del rey, y el resto de los arquetipos que he mencionado. Más sin embargo, vamos a revisar todo esto en el taller que ofreceremos este sábado 18 de julio. El curso será en la Colonia del Valle. La dirección es calle Nicolás San Juan, 1507. Es casi esquina con la calle San Lorenzo en la Colonia del Valle. El taller comenzará a las 9 de la mañana. Les pedimos estar en tiempo para lo mismo. El taller tiene un costo de 900 pesos por persona como aportación amorosa y tendrá un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El taller es no solamente teórico, es un taller teórico práctico, donde vamos a revisar todos estos conceptos, pero además los vamos a ir programando en el subconsciente, al mismo tiempo que lavamos todas las impresiones negativas que hemos elegido tener a lo largo de nuestra vida. El 25 de este mes también, les aviso, vamos a tener el curso de reprogramación emocional, de reprogramación de vida, que se llama Alquimia de Vida. Este taller tiene una duración de 2 días y es muy importante, ya que revisamos temas como la responsabilidad y la víctima, qué es las emociones, cómo se crean y cómo se generan las emociones en nuestra vida, cómo atraemos y cómo se crean las relaciones, qué es el amor, cuáles son los bloqueos para el mismo, qué es el perdón. Todo esto de igual manera que este taller de lo masculino, desde un punto de vista absolutamente teórico y práctico. Es decir, todo lo que vemos no es solo en el pizarrón, sino lo vamos plasmando en tu DNA, te enseñamos a que tú te vayas reprogramando a ti mismo, para que la vida que va pasando afuera vaya cambiando de manera amorosa. Te recordamos que este programa lo vamos a estar teniendo todos los días martes de 9 a 10 en vivo, el programa de Salud en Conciencia, con el conductor, soy el doctor Marco Antonio Rodríguez Infante, y los invitamos a que nos acompañen cada miércoles. Y si tienes trabajo o alguna situación que no te permita verlo en vivo, no hay problema. A través de las redes sociales vamos a estar compartiendo cada una de estas cápsulas para que lo puedas ver en tu teléfono, en tu tableta o en tu computadora ya cuando estés mucho más tranquilo. Los invitamos nuevamente a que interactúen con nosotros, nos manden preguntas a través de la página de Planeta 2013 o a través del Facebook para que nosotros podamos ir contestando cada una de sus dudas o sugerencias.
Le damos muchísimo las gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen viendo la programación de Planeta 2013. Le damos las gracias a nuestro amigo y productor Gerardo Said por permitirnos tener este espacio y le damos las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, la molestia de invertir en ustedes, en su transformación y acompañarnos en este sagrado camino del regreso a casa. Le damos muchas gracias y esperemos que todos estos programas sean de su agrado. Vamos terminando. Gracias. Bueno, pues yo aquí de metiche, Ándele. si quieres nos ponemos un poquito de pie. Quisiera antes que nada pues agradecerle al público, a tu amable auditorio, el hecho de que te acompañe todos los martes en punto de las 9 de la mañana en vivo. Felicitarte por esta iniciativa que has distinguido a 2013 como tu casa de comunicación. Y además que ya estabas al aire con otros programas, me decías, en Cancún, En ¿verdad? Cancún sí teníamos varios programas, sí. ¿Cómo se llamaba tu programa en Cancún? En Cancún se llamaba el programa Seduciéndote con el Alma, con mi Mira. querida amiga Ingrid Jocelyn. Sí. Y bueno, estuvimos casi 2 años, grabamos más de 100 programas. La verdad, muy feliz de compartir así en público, en medios, es muy bonito. Pues nos permite alcanzar a pues miles de o millones a veces de personas con estos mensajes. Por lo tanto, pues para nosotros es muy muy importante los medios. Y en este caso, bueno, como tú no estás en muchas ocasiones al frente, pero tú eres el que soporta y el que corrige, el que ayuda a que toda esta sabiduría se expanda con la gente. Entonces, bueno, también reconociendo mucho pues tu apoyo y tu trabajo. Nosotros somos los que estamos aquí al frente, pero pues tú eres el que aporta, ¿no? Entonces, pues agradeciendo y también pues pidiéndote que sigas con estos proyectos, ¿no? Y agradeciendo también pues la oportunidad de poder trabajar contigo, ¿no? Gracias, es al revés, Marco. Uno de los resultados de esta familia de comunicación es que somos más de 70 y todos los que están participando en diferentes vías, medicina, salud, ecología, medio ambiente, espiritualidad, desarrollo humano, arte, cultura, tradiciones originales, porque hay sufismo, hay budismo, hay mexicanidad, hay cristianismo. Hacen de Planeta 2013 ya una referencia en Latinoamérica, porque tenemos presencia ya en más de 50 países, un medio dedicado por completo a impulsar una nueva conciencia en el planeta. Y eso es gracias a ustedes. Yo quisiera invitarlos a que se quede con Marco todos los martes en punto de las 9 de la mañana, que se quede también, porque vamos a charlar con Marco sobre sus motivos, sobre lo que está pasándole al ser humano y a la Tierra en estos últimos años, importantísimo, en conciencia planetaria. Y pues no me podía perder la oportunidad de darte la patada y darte el Ah, kick de pues lanzamiento. adelante. Y que te vaya muy bien, que sea un programa muy exitoso, que Sí, dure muchos años. muchas Sobre gracias. todo que nos dejes comprender este funcionamiento de la mente en función de esta interacción consciente que podemos lograr. Vivimos en un mundo bastante, pues yo diría, de seducción, que atrapa nuestros sentidos, atrapa nuestra mente y como que nos encapsula en una realidad que la mayoría de las veces ni es real. Exacto. No La ilusión, es ¿no? una ilusión. La Entonces, Matrix. va a ser interesante conocer un aspecto por un profesional, por un médico, por un terapeuta y por todo eso, muchas gracias. Bueno, pues adelante. Ahí Ahí está. está, ya Bueno. veo. Ándale, pues. Y bueno, usted despide su programa. Pues muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias al universo, a Gerardo, a toda la gente que consciente o inconscientemente nos sostiene. Y gracias a cada uno de ustedes. Esperamos nos acompañen y esperamos esto sirva para aportar, aunque sea un granito de arena o un costal de arena, a sus valiosas y hermosas y significativas vidas. Nos vemos.